No sé cómo voy a... Por ahora voy en bajada. No sé cómo voy a hacer para agarrar la subida después. Así todo el camino. ¿Sabes lo que sufrí para subir? Porque es una cuesta de allá abajo hasta acá arriba en 50 metros. Se pone complicado el camino. Es para sufrir, ¿eh? Y más con esta moto que no tiene suspensión. Tengo que bajar un montón. Vamos a ver si puedo hacerlo. Porque acabo de frenar y no frena. Se resbala. O sea que estoy jodido. ¡Madre mía la que me meto! Viajero, viajeras, buenos días. Día, no sé cuánto del viaje ya. Ya perdí la cuenta. Y hoy arrancamos desde aquí, desde el guest house. Y estamos aquí con la moto, que todavía no tiene nombre, pero ya se lo vamos a poner. Y nos vamos a resolver dos problemas que nos quedaban pendientes. Primero, conseguir la tarjeta SIM para tener internet, porque ahora voy a hacer ruta y no tengo mapas. Tengo el Map.me, pero bueno, también me gustaría tener internet para poder responderles a ustedes cuando me preguntan, los comentarios y demás. Y la segunda cosa es buscar un lugar para desayunar. Y aquí en Vietnam me han dicho que el café es muy bueno y que inclusive hay medialunas, croissant. Vamos a ver si eso es verdad. Así que arranca el día ya con objetivos pendientes. Después de terminar estos dos objetivos, nos vamos hacia Sapa, que es uno de los lugares más turísticos dentro de Vietnam. Lamentablemente es así. Y está a unos 260 kilómetros. Madre mía, unas 6 horas en moto según Google. Vamos a ver si eso es verdad o vamos a tardar más, porque también vamos a parar, sacar fotitos, hacer videitos y demás. Así que arranca el día de esta forma. Bueno, al querer salir con la moto hacia el primer destino, no arranca porque no tiene gasolina. O sea, llegué con lo justo ayer, parece. Así que ahora vamos a tomar un mototaxi. Y aquí hay varios mototaxis. Y el conductor del mototaxi me está buscando una botellita de un litro para ir a la gasolinera, ponerle el litro de gasolina en la botellita, volver, ponerle gasolina a la moto y hacer todo esto. Aventuras del viaje, ya empezamos. Nadie me ha dicho nada acerca de lo lindo que me queda el casco. Mi conductor de mototaxi me consiguió la botellita. Nos vamos hacia la estación de servicio. Llegamos. Solucionado el tema de la SIM card, me ha costado 140.000 dongs, que la verdad que no sé cuántos son, pero más o menos unos 5,50 euros, para que tengas una idea, 6-5 euros. Y la mejor operadora de Vietnam para telefonía y para conexión a internet es Viettel. Así que venís acá a Viettel y te solucionan todo el problema por 6 euros. Ahora mismo tengo internet ilimitado por 6 euros. Vamos a desayunar y vamos a hablar con el que le compré la moto, por a ver si esto de que le pasó que no arrancaba es algo que era porque le faltaba gasolina o es algo que se puede arreglar, lo puede arreglar su mecánico. Vamos a hablar con él y después de ahí ya salimos a hacer. Bueno, dejé la moto que me la revisen los mecánicos a ver qué le pasa. Yo le encontré un par de cositas. La patada, por ejemplo, le das hacia abajo y no vuelve. Y la están arreglando ahora. También es qué pasa con el tema del encendido, si es la batería o qué. Lo bueno de comprar en una casa que es seria, ¿no? Que no se están haciendo los desentendidos. Me dijeron, sí, mira, vamos a verlos. Pum. Y ya está ahí la moto con los mecánicos. La cosa ahora es encontrar café. Quiero tomar un café, el desayuno. Vamos a ver si encontramos algo. De momento me metí por acá. No sé si hay café. No lo creo. Parece más un mercado. Sí, es un mercado. Hello. Oh. No, acá no hay café. ¿Café? ¿Café? ¿Coffee? Ok. Come on. Mirá, qué impresionante cómo viene cargada esa moto. Con nabos.
Podría estar sacando fotos o haciendo videos para Instagram, pero te lo estoy mostrando acá por YouTube. Espero que lo estés disfrutando. Estoy buscando cafeterías, pero no hay. Hay kioscos, almacenes, pero no hay cafeterías. El desayuno, que no desayuné todavía y esto va a ser mi desayuno, y me costó 30.000 kongs, que son 1,10 euros, 1,20 euros. Y bueno, para aquí todo el mundo está sorprendido por la cámara, así que bueno, tengo un poco de vergüenza inclusive de estar filmando, y ahora después les muestro la moto cómo va. Me río por el casco, cómo me debe quedar hermoso. Pero no me lo puedo poner más abajo porque tengo la gorrita, va, para que no toque el casco, porque no está muy bonito. Pues miren lo que vengo viendo de hace 1 o 2 kilómetros. Yo sé que en la cámara no se ve esto, no se ve para nada. Pero ahí, inclusive ahí abajo, pueden llegar a ver las terrazas de arroz. Y ahí hay otra más, y allá por el río. Estoy sobre una nube. Ves que la nube están ahí. Bajé un poquito porque si no se veía nada, porque estaba con una neblina bárbara, para que puedan ver este paisaje. Qué bonito. Impresionante, ¿no? Cómo vive esta gente. Y mira, allá del otro lado del lago, no sé si se llega a ver, pero ahí hay... ¡Wow! Esto debe ser algo de pesca. Allá hay una gente que vive en una casa en el agua.
Qué impresionante entorno. Qué bonito. Mirá lo que es eso. Mirá lo que es esa belleza. No, pero esa belleza no. No sé qué harán. Están llevando cosas más arriba, arriba, arriba. Suena a una cascada más adelante. Qué bonito. Faltándome 73 kilómetros para llegar a el destino de hoy, he decidido abortar la misión porque estoy muy alto, no sé a cuántos metros, pero hace mucho frío acá, estoy con chaqueta. Estoy tiritando, venía tiritando en el camino. Entonces, son 2 horas más que me quedarían para llegar a Zapa, son las 3 de la tarde, 3 y media. Llegaría de noche, o sea que no quiero ir, mañana ya será otro día. El hotel de Zapa me costó 3 euros, o sea, pierdo la noche, pero bueno. Y este me costó 6. Y vamos a ver la habitación. Pues perfecto. Baño como todos. Genial. Esta habitación me cuesta 100.000. Me empezó pidiendo 200.000. Y lo bajé a 100. A ver cuántos son 100. 4 euros. Bueno, por 4 euros tengo cama. Y acá no hay aire acondicionado ni nada porque hace mucho frío. Así que nada. La moto queda ahí, allá está, ¿la ves? Mañana seguimos viaje. Nos vemos. Viajeros, viajeras, buenos días. Acá estoy con el casco en la mano y sin la moto porque no arrancó esta mañana. Le ha costado enorme cantidad de esfuerzo arrancar. Casi se llega sin batería. Igual no arrancó. Y entonces la he llevado a un mecánico que aquí abundan. Que ayer me miró el tema del acelerador, que estaba ahí un poco preocupado por eso, así que lo arregló ayer, pero ahora tiene problemas de encendido. Vamos a ver qué me cuenta, tal vez ya la haya arreglado, vamos a ver. Cosas de comprar una moto usada, ¿no? Y tan barata. Algún problemita tenía que tener. Ayer, cuando fue la primera mañana, tampoco arrancó después de un rato, pero como tenía poca gasolina, pensé que era eso. Y hoy directamente no arrancó, igual que ayer. Así que vamos a ver si este hombre me la arregla. La moto está aquí. Bueno, no me la arregló tan bien, pero me cobró 6 euros por cambiar la bujía. Está ahora súper acelerada, así que voy a ver si encuentro otro mecánico en Zapa. Porque este me dijo que hasta la tarde no puede verla. Ya descubrí qué es lo que le falta. Le falta el cable de retorno del acelerador. Tiene solo un cable. Y por eso es que anda tan mal, ¿no? Se queda, se traba y demás. Así que vamos a arreglar eso en cuanto podamos. Y después seguimos. Ahora nos vamos a meter en las montañas ahí. Estamos muy arriba, hace frío. Para que tengas una idea, ayer cuando venía la tarde se me congelaban las manos del frío que hace. Y me faltan guantes. Y también un pantalón extra por debajo porque hace mucho frío acá. Estamos no sé a qué altura, pero estamos muy alto y creo que vamos a seguir subiendo. Zapa está en lo alto. Vamos a ver qué es lo que vemos ahí. Así que te muestro un poco el viaje y en una hora y media, dos, llegamos a Zapa. Eso que estás viendo ahí son plantaciones de té. Mirá qué forma más curiosa que tienen. A ver si lo podemos ver desde aquí. Desde aquí creo que se pueden ver, sí. Mirá. Ahí no sé si llegas a ver, por ahí hay unas vacas que van camino o caminando entre el cultivo de té. Y la verdad que el lugar es impresionante, muy bonito.
camión iba hablando por teléfono, ni me vio. Pero bueno, yo también voy con una mano en la cámara, ¿no? Bueno, viste que te conté acerca de las plantaciones de té recién. Mirá una desde cerca. Aquí hay una, mirá. Estas son las hojas de té que después van a ir a parar a tu desayuno. Aquí tenés toda una plantación justo al costado de la ruta. Ahí está la moto. Y cuando la vi dije, te la tengo que mostrar. Inclusive parece que no es muy sensible a las radiaciones eléctricas, ¿no? Los campos magnéticos producidos por las radiaciones eléctricas, porque mirá cómo crece todo muy verde, muy verde. Qué impresionante, ¿no? Si nunca viste una plantación de té, acá hay una. Entonces la gente va por estas hileritas y va recolectando las hojas a medida que ya están listas. Y bueno, eso es todo. Después se secan y te lo tomas. Se ve la señal, ¿eh? ¿Qué señal me estarás preguntando vos? ¿Esta? No se veía. ¿Cómo extraño una moto con cambio? Me parece que esta moto la voy a vender en Hanoi porque me gusta más por tener el control yo en qué marcha voy. Quiero una moto con cambio, definitivamente. Lo bueno que en el camino te vas encontrando cosas como esta, mira. Esto que está aquí es el amarre de ese puente colgante. Mirá qué impresionante. Hasta 5 toneladas, 60 metros y hasta 5 toneladas. Mirá la curva que hace el puente para soportar hasta 5 toneladas, ¿no? Y el entorno, bueno. No es tan idílico porque hay construcciones, hay torres de alta tensión, pero mirá este río. Podés ver exactamente cómo era Vietnam antes de la civilización, ¿no? Mirá. ¿Ves? Allá hay torres de construcción, cables de alta tensión y demás. Pero este puente está aquí hace bastantes años ya. Y mirá, pedazos de roca, ¿eh? Cachos de roca que hay aquí. Y aquí viene la gente que usa el puente a diario. Vamos a ponernos en el sentido contrario, así no nos molestamos. No sé si lo viste, pero era un chancho, un cerdo en una moto. Que la moto se usa para todo, hasta para transporte de animales. Impresionante, ya te lo mostré. Esta es otra variante. Bueno, ahora sí, nos vamos. Que miran el canal, chicos, ¿ustedes querían saber cómo es adentro de una nube? Pues así. Por suerte, no es una ruta muy transitada, puedo ir despacio porque no veo ni siquiera dónde está a 10 metros, no veo nada. Acá veo que hay una curva, no sé cuándo termina. ¿Ven? Y de ahí no se ve más nada. Más adelante es una incógnita. No sabes si es una recta o una curva. Empieza a aparecer la curva hacia la izquierda. Pero se vuelve muy difícil manejar acá, por lo que te dije. Por suerte es una carretera poco transitada y todos los que la transitan van con mucha precaución. No es para menos, ¿no? Te podés ir a la mierda acá. Mirá, un coche parado lo acabo de ver. Madre mía, qué inconsciencia pararse ahí. Había otro que se paró con la moto a hablar por teléfono. Después de una curva como esta. Mirá. Algunos van sin luces, es que es inconcebible. O sea, no se ve nada. Acá se ve un poquitito más. Seguimos subiendo y seguimos subiendo. No sé cuándo vamos a parar a subir. Acá está un poquitito más despejado. Pero mirá ahí. Ahí ya no se ve más nada. ¿Qué viene después? ¿Una recta? ¿Una curva? ¿Es todo recta? No se ve.
Por suerte el cartel lo indica ahí, hay una curva bastante cerrada porque este camión viene doblando mucho. Joder, la curva es una U, no es una curva. No era una curva cualquiera. Un alto acá en el camino que se despejó porque las nubes están ahí abajo. No sé si las ves. Acá arriba hay nubes, pero no tantas. Pero mirá qué paisaje espectacular, ¿no? Aquí está la luchadora que se la aguanta, pero no tanto. Me gustaría más, vuelvo a insistir, una con cambio. Voy a ver si la cambio en Hanoi, si la vende me compro una con cambio. Y bueno, quedan 22 kilómetros para nuestro destino. Y paré para mostrarte el paisaje. El paisaje está genial, lástima que lo atraviesan unos cables de alta tensión. Que no está muy alto, está acá. Mirá. Uop, cable de alta tensión. Así que nada, vamos a seguir, vamos a descansar un segundito. Bueno, seguimos, vámonos. Hace 3 días que estoy en Vietnam, 2 noches, 3 días, y es la primera vez que veo el sol. Y me está viendo con chaqueta, hace mucho frío acá, pero mirá qué vistas. Está claro que la cámara nunca hace justicia a los paisajes, pero se ve impresionante. Estamos a eso, lo que te dije, 20 kilómetros de Sapa, que es el sitio donde vamos a ir. Vamos a ir a un guest house, pero de gente que vive en esas casas de maderas típicas. Vamos a ver qué es lo que vemos, porque según las fotos está buenísimo y me cuesta 5 dólares por día, 5,50 euros, una cosa así. Así que vamos a... No sé qué es eso, pero es todo como una torre de acero y cristal y arriba hay una pasarela. Era un sitio turístico de aquí de Sapa. No lo conocía, pero es impresionante. Y ahí abajo, no sé si lo llegas a ver, ahí hay como una especie de edificación. ¿Será un hotel de estos 5 estrellas que llegas con ese ascensor? No lo sé. Bueno, impresionante todo el paisaje, ¿no? Pero eso impresiona más. Nos falta... 25 kilómetros para llegar a Sapa y según Google tardaremos 1 hora 10 minutos. Así que imagínate cómo está esta carretera. Efectivamente es un sitio turístico, muy turístico. Mirá la cantidad de autobuses que hay ahí. Deben venir desde Sapa, debe ser una excursión del día para llegar ahí. Y mirá ahí abajo, no sé si se llega a ver en la piscina aquella al fondo. Están un montón de peces, eso es un criadero de peces. Una piscifactoría es el nombre. Obtiene el agua del río que está ahí debajo y van criando peces para después venderlos, ¿no? Qué impresionante este sitio, ¿eh? Qué inversión de la hostia que hay ahí. Y encima se ve que hay unas pasarelas de cristal que no sé, con la humedad que hay te pega un palo, seguro que te resbalás. Viste, de un lado de la montaña, nublado, imposible de circular, y del otro, haciendo las montañas de parapeto, solazo. Un sol impresionante. Aunque yo creo que Sapa va a estar nublado también, porque estamos arriba de las nubes. Estamos bastante alto. No hace tanto frío porque el solcito calienta, pero mirá qué autopista, ¿eh? Mirá. Todo esto está hecho para llegar ahí, a ese mirador. El Estado aquí invirtió bastante dinero para la infraestructura de turismo, ¿no? Impresionante, estoy impresionado. Bueno, nuestro alojamiento está en algún lado de por ahí. Como ven, son todas casas, allá hay unos par de hoteles o algo así. Pero bueno, es el lugar. Y este es el camino, mira. No sé cómo voy a... Por ahora voy en bajada. No sé cómo voy a hacer para agarrar la subida después. Pero... Para bajar tenés que ir con el freno a tope, si no, no sé, bueno, después hay que seguir esa calle así y está por ahí. En algún lado estará en Homestay. Vamos a ver. Lo que te voy a mostrar a continuación son las famosas terrazas de arroz de Sapa. Mirá, como te dije, el hostel, la calle esta calle baja todo por ahí en algún momento, va bajando, va bajando, va bajando. Y llegamos allá abajo donde anda esa gente, así que vamos a ver si lo encontramos. Pero mirá qué bueno lo de las terrazas ahí. Todo, qué bonito. Bueno, vamos a ver si encontramos el hotel. Joder, cómo extraño a Gloria por estos caminos, ¿eh? Sé que el guest house está por acá, o la casa, o no sé, está por acá, pero no la encuentro. Y esto tiene una suspensión de un carro de caballo. No tiene nada de suspensión. Pero bueno, a ver si encontramos el guest house.
¡Vamos arriba, vamos arriba! El hostel es allá arriba y este es el camino que tuve que hacer de subida. No vean lo que me costó con esta moto para poder llegar. Pero al final voy a cancelar porque son muchos... Mirá, lo voy a mostrar mejor. Así todo el camino, no sabes lo que sufrí para subir, porque es una cuesta de allá abajo hasta acá arriba en 50 metros. No te puedo mostrar la bajada porque tengo que usar las dos manos porque se pone complicado el camino. Así que no lo vas a poder ver, pero es para sufrir, ¿eh? Y más con esta moto que no tiene suspensión. No es todo así y está totalmente resbaloso. Vos no sabes lo que es esto, es un peligro. Mira, allá abajo tengo que ir. En 50 metros, sube un montón y ahora tengo que bajar un montón. Vamos a ver si puedo hacerlo, porque acabo de frenar y no frena, se resbala. O sea que estoy jodido, vamos a ver cómo lo hago. ¡Madre mía, la que me meto! Llegamos a Zapa, nuestro destino. Aquí está el hostel donde voy a hospedarme. Y este es el clima aquí en Zapa. Según Google, va a estar así por 2 semanas. Y yo voy a estar acá por 2 noches. Pero muy difícilmente esto mejore. Y lo bueno de Zapa es ver las montañas y todo. Estas son las montañas más altas de todo Vietnam, pero está así, es invierno y está así. Si vas a venir a Zapa, tenés que hacerlo de septiembre a mediados de noviembre. Es el único momento que está despejado y sin nubes. Si no, te vas a encontrar con esto. Y la verdad que no se disfruta nada, porque mirá, apenas se ve 10 metros. No ve más nada de eso. Así que nada, son las 5 de la tarde, voy a ponerme en mi habitación porque hace mucho frío, me estoy helando. Así que me voy a la habitación y terminamos el día de hoy, cerramos aquí. Voy a dejar la moto aquí afuera, me dijeron que no hay problema, solo que tengo que trabar el volante. Así que nada, nos vemos mañana o en el próximo video. Que tengas un muy muy buen día, nos vemos.